Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas seáis a vuestro canal de Isana Code. Ya sabéis que esto es el Apps Manía o Apps Gratis según la fase temporal en la que os encontréis. Y chicos, chicas, también sabéis cómo funciona esto. Cada lunes, miércoles y viernes rigurosamente hacemos un tour por las mejores aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy vamos a comenzar por Delivery Boy Adventure. Es un videojuego para iOS y para Android que realmente va a sacar de quicio a todos los jugones. Es un juego, como veis, muy parecido al Mario Bros. De antaño, a este de Nintendo y Super Nintendo, ¿no? Pero la verdad es que es muy diferente porque es súper hiper mega complicado. Fijaros que nosotros lo que tenemos que hacer es ir avanzando en este escenario, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es ir esquivando los diferentes obstáculos que nos vamos encontrando. Yo ya me lo sé un poquillo, pero fijaros que nosotros aquí nos vamos a encontrar diferentes trampas. Aquí me lo sé, pero si saltamos, fijaros que nos va a caer una bomba de estas que tenemos que ir esquivando, y de esta manera nosotros tenemos que ir avanzando. Fijaros que aquí tenemos otra trampa, este tío que nos va a saltar, a ver cómo nos lo podemos pasar. Vamos a avanzar un poquito así sin ningún prejuicio para que veáis un poquito en qué consiste, porque yo he ido un poquito rápido también, ¿eh? Fijaros que por aquí pasamos el primer obstáculo, vendríamos tan felices por aquí, y fijaros que por aquí nos vamos a caer y nos vamos a encontrar mogollón de trampas en este escenario tan chulo, muy parecido al Mario Bros, que un juego muy recomendado. Y continuamos. Chicos, chicas, continuamos con TideLeak. Es una aplicación de calculadora, pero súper potente. Fijaros que esto más o menos, vamos a esconder el teclado un momento, todo esto es lo que podemos hacer, operaciones, gráficas, de una manera súper chula. Yo cuando iba a la universidad, lo cierto es que siempre quería, cuando estaba con mi Windows Mobile, que era un sufridor, pues siempre he querido tener una calculadora científica para la universidad y tal, que me fuera bien, ¿no? Así que cuando encuentro una aplicación de estas, me apetece recomendarosla. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Fijaros que podemos hacer operaciones al final muy simples como esta, pero que pueden ser recurrentes porque un valor de estos o incluso el resultado los podríamos arrastrar a otro sitio para continuar una operación. Fijaros que nosotros aquí, por ejemplo, esto lo vamos a cambiar, vamos a poner un 12, por ejemplo, y fijaros que nos va a cambiar la operación, por así decirlo, ¿no? La siguiente, recurrente, ¿no? Vamos a ver otra cosa, porque también podemos hacer cosas muy chulas. Vamos a poner 1 entre 2, por ejemplo, igual, lógicamente, 0,5. Pero nosotros, cosas que podemos hacer, por ejemplo, es en el 2 vamos a marcar y podemos poner una nota. Fijaros que nos aparece el teclado, ponemos nota, le damos al enter y aquí fijaros que podemos poner las operaciones con sus numeritos, con sus valores o con lo que nosotros queramos poner, ¿no? Cosas chulas es que nosotros podemos representar gráficamente, como estáis viendo, todo esto de aquí. Ahora vamos a marcar en el 2 y vamos a darle a representar gráfico. Y fijaros que como si el 2 fuera una X, una inclinita, nos vamos a encontrar aquí como la gráfica, ¿no? De esta manera podemos representar nosotros, pues al final, mogollón de operaciones gráficas, aparte de hacer operaciones recurrentes, ¿no? La verdad es que es una calculadora, podríamos decir científica, que tiene muchas opciones. Tenemos funciones trigonométricas, como estáis viendo, y luego tenemos la función de gráfica, ¿no? Muy completa esta aplicación. Y continuamos. Vainglory sin duda es el juego del año. De momento está disponible para iOS, espero que salga para Android en un futuro, porque al final el motor gráfico que él mueve es propio de los desarrolladores, ¿no? Por eso podrían portarlo a cualquier otra plataforma. Ha salido para empezar en iOS y lo cierto es que es una aplicación, un juego en este caso, que me encanta. ¿Qué podemos hacer en este juego? Primero, fijaros que nosotros cuando vamos haciendo partidas vamos a poder ir evolucionando al final, pues bueno, al final de nivel, ¿no? Vamos a subir karma y vamos a coger dinerillo para comprar diferentes héroes. Fijaros que nos vamos a la academia, nos vamos a la sección de héroes y desde aquí podríamos adquirir los diferentes héroes. Podemos jugar con algunos y los que están sombreados obviamente tenemos que ir comprándolos con el dinero que vamos consiguiendo jugando, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Simplemente tenemos diferentes partidas, ¿no? Podemos jugar un tutorial, podemos jugar práctica nosotros solo, podemos jugar en grupo invitando a nuestros amigos y luego fijaros que aquí tenemos la opción de jugar una partida pública. Vamos a jugar nosotros con dos compañeros que nos asignará, pues, al final el servidor, y también vamos a jugar contra otras tres personas. Nosotros aquí vamos a elegir un héroe de entre todas las propuestas que tenemos. Y bueno, ya en la partida deciros que aquí nos encontramos diferentes opciones. Para empezar nosotros tenemos que ir comprando diferentes mejoras con el oro que vamos consiguiendo en la partida. Son partidas muy parecidas al League of Legends, es la misma filosofía de hecho, ¿eh? Y fijaros que por aquí abajo nos encontramos tres habilidades, cada personaje tiene unas habilidades pues diferenciadoras, ¿no? Además, este es nuestra base y este es nuestro cristal. Hemos de defender este cristal, además las torretas y nuestro campamento al final nos va a ayudar a ello, ¿eh? El objetivo del juego es enfrentarnos a otros tres jugadores, matarlos todas las veces que podamos y sobre todo aniquilar a su ejército, y tenemos que acabar para ganar la partida destruyendo su cristal. Deciros que el oro es muy importante y nosotros vamos a coger oro de las minas. Para ello, deciros chicos que nosotros aquí en las minas simplemente tenemos que ir conquistándolas de alguna manera, pues para que el oro que se recaude en estas minas sea nuestro. El enemigo obviamente va a hacer lo mismo. Y la grandeza de este juego es que nosotros vamos a competir con personas de verdad, por lo tanto se va a hacer bastante complicado.
cada partida empieza y acaba. Cuando jugamos una partida posterior no acumulamos experiencia ni habilidades. Hemos de empezar cada partida desde cero. Por eso se me antoja un juego con el cual nosotros vamos a poder pasar muchísimas horas de diversión. Vamos a hacer un ataque por aquí, fijaros chicos. Bueno, este es el juego chicos, os lo recomiendo y continuamos. Por cierto chicos, del videojuego anterior, Vainglory, que me parece que lo tenéis que probar porque es completamente gratis, hicimos una guía en isenacode.com, así que os animo a todos aquellos nuevos jugones que vayáis a leerla porque os explico todas las claves de éxito para que podáis disfrutar de este juego. Y vamos a continuar con una aplicación de teclado, ya sabéis que iOS 8 nos trae esta posibilidad, poder instalar diferentes teclados, una aplicación que se llama Themboard. Y es algo así como una App Store independiente donde nosotros vamos a poder instalar diferentes teclados. Hay algunos que son de pago chicos, pero hay bastante gratuitos que están bastante bien. Estos son los teclados que yo tengo instalados. Estos son pues los teclados que nos aparecen. Fijaros que podemos seleccionar el que nosotros nos gusta. Como veis hay algunos que son gratis, otros que son de pago por ejemplo, pero bueno, hay muchos gratis la verdad. Y bueno, pues al final simplemente elegimos el teclado que más nos guste y lo vamos a poder poner por aquí, ¿no? ¿Y cómo se ve este teclado? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ver un poquito. Este es el teclado que yo me he puesto. Fijaros que funciona de esta manera. Es un teclado pues bastante convencional, pero deciros que nosotros por ejemplo por aquí podemos tener un teclado predictivo o podemos tener los emoticonos por aquí arriba, ¿no? Además de que podemos instalar el mismo teclado con la misma funcionalidad que tenemos nativamente. Básicamente lo que podemos hacer es instalar diferentes skins, ¿no? Y esto la verdad es que me parece bastante chulo para cambiar, por ejemplo, de un teclado a otro. Este es el nativo y este sería el nuevo que yo he instalado. Y chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que nos podéis apoyar con un buen me gusta. Ya sabéis que nos vemos y tenemos muchas más cosas para vosotros en isenacode.com. ¡Chao!